¿Qué pasa, Maxe? Que te he visto ahí ya en el chat. O sea, en el chat no, en el... Bueno, quiero saludar también a Bezalda, no sé si lo digo bien. Iba a decir Betalda, pero no sé si la música está demasiado fuerte, está demasiado flojita. Hostia, hacía como un montonazo, un año, bueno, sí, un año, que no me... Bueno, desde... Oh, que no me ponía el gorrito de Minecraft. Bueno, tengo el otro de Xbox ahí. Pero es que ese de Xbox me viene un poco apretado, ¿sabes? me lo pongo y ya te sigo a la cabeza. Este de Minecraft es más... Es mejor. Y ahora hace fresquito aquí en la playa, ¿eh? Os lo digo. Buah. Si tengo calor me lo quitaré, pero de momento estoy de puta madre con el gorrico así. Lo que tiene que te falte pelillo, ¿sabes? Hay algunos que lo llevan todo el año. Verano, haga calor, ¿no? En fin, bueno, eso es otra cosilla. ¿Qué pasa, tío? ¡Qué cabrones! No serás el primero que se meta aquí en el chat diciéndome que está jugando al Forza Horizon. A mí me toca esta noche. Esta noche, bueno, lo iré diciendo durante todo el directo. Esta noche voy a hacer un directo al Forza Horizon 5. Con gente, seguramente. Bueno, con gente. De momento somos 3 o 4. Serán partiditas así multijugador, entre nosotros, contra gente, da igual, algo random. Tampoco tengo algo muy, muy, muy planificado, ¿sabes? Ya lo sé, si lo puse el otro día, pero no he pasado del principio. O sea, es que ahora mismo ni siquiera tengo el multi desbloqueado, que lo tengo que jugar un poco. Cuando acabe este directo me pondré con él, por lo menos para desbloquear el multijugador. Lo veo de puta madre en la tele. O sea, 4K es muy, muy brutal. O sea, no sé, a ver, el Forza Horizon 4 ya se veía muy, muy, muy extremadamente bien en la Series X, porque tiene parche para la Series X. Pero es que se nota que este juego tiene... No es mucho, pero tiene ese salto, ¿sabes? Llamarlo definición, llamarlo efectos... Texturas creo que son más o menos parecidos, el 4 y el 5 en Series X. Pero todo el tema de las... No sé explicarlo, tío, igual es en la zona. A mí es que el Forza Horizon 4 creo que es el Forza Horizon junto al primero que menos me gustó. O sea, a ver, me gusta mucho, pero no me llegó a enganchar como el 2 y el 3. Creo que no soy el único, ¿sabes? Igual es por la ambientación, pero es que el 3... Madre mía, papá, qué vicio le di al 3. Al 3 qué vicio le di. Con lo de los Hot Wheels y todo, tío. Y madre. Pero el 4... No sé explicarlo, tío. No sé si es por lo de las estaciones. Por el sitio en sí. No sé, pero... En Twitter me he dado cuenta que no soy el único. Entonces es como... ¡Oh, qué bien! No soy el bicho raro, ¿sabes? Sí. No sé, es que el 3, en Italia... De una zona a otra, tío, era guapísimo, tío. ¿Ves? No soy el único. Igual es eso, ¿no? De hecho, el 4, creo que me pasé la historia y lo tengo pendiente de muchísimas cosas. Es el único Forza, junto al Forza Motorsport que sacaron en PC, no sé si os acordáis, algo rollo free to play, que era súper cortito. El Forza 6, creo que era, Apex. El Forza 6 Apex. Son los únicos Forza que no... Que no he metido caña a tope, ¿sabes? Eso yo lo sé por la web de Forza, que te salen todos los datos. Y también por lo de Forza Hub, que son los Forza que menos caña les he dado. Y les he dado, ¿eh? Pero... No... Están guay, pero igual no te impresionan tanto como el 5 ahora. Pero son los mejores, tío. El 2 es una pasada. Y el 3, fua, chaval, rollo Italia te va a molar mucho. Tiene foto... sí, eso se hace mucho, Maxe. Lo de la fotogrametría esa, que tiene otro nombre. No sé si es ese nombre exactamente. Escáner por láser, que se dice. Eso lo hacen mucho en juegos de simulación de coches. Para escanear los circuitos. El tema de escaneo por láser de todo. Supongo que México, para el juego, habrán hecho rollo... ¿Dónde está el café, tío? Me traigo el café y lo tiro ahí a la cámara, ¿eh? Rollo escáner por láser y todo, tío, pero es que... Buah, tío. Mira, yo os voy a enseñar una cosita. No es por... Yo creo que hablo menos del Forza de lo que realmente he sido para la saga. O sea...
Muchas veces la gente, cuando le digo que por datos o por estadísticas soy el español que más caña le dio durante muchos años a la saga Forza en general, sí que es verdad que llevo 2 o 3 añitos un poco parado. O sea, el Forza Motorsport 5, cuando salió la Xbox One, me pegó un chafazo total. O sea, para mí era como un juego trascendente, tío. O sea, era muy bonito gráficamente para lo que podía dar la Xbox One, ojo. O sea, pero él estaba vacío. O sea, era un juego con coches bonitos, escaso de circuitos. Y bueno, no le di mucha caña, la verdad. Me pasé la historia y ahí lo dejé. Luego al 6 sí que le di mucha caña. Luego salió... Bueno, luego a la saga Forza... ¿Quién ha seguido? ¡Hostia, señor ACS! ¿No me seguías, ACS? No me jodas, ¿eh? Tú no, ¿eh? Yo me esperaba que me siguieras ya desde hace un mes y pico, desde que yo cogí los mandos de la nave de Twitch de Somos Equipos. Bueno, lo dicho. Soy muy fan de la saga Forza, lo que pasa es que la quemé. La quemé, me explico. El Forza Motorsport 7, que para mí es mi saga favorita. Por eso tengo Xbox. Bueno, eso lo sabe todo el mundo que me conoce. La saga Horizon, para mí es como un Motorsport, pero más alegre, ¿sabes? Es como el manejo es igual, es perfectamente igual que la saga Motorsport, pero les di mucha caña y frené. Y frené, porque es que os digo una cosa, era jugar al Forza y no jugaba otra cosa, tío. Así 200 o 300 horas, pam, 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 pam. Mi Forza favorito es el 4, os lo digo ya. El Motorsport 4 es una obra maestra. El 7 lo intenta, pero se queda ahí. Entonces yo espero mucho del siguiente. Mucho, 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 mucho. En plan, no sé, en plan condiciones climáticas aleatorias en carrera, que te metas en boxes y puedas cambiarle los neumáticos blandos, duros, intermedios. Eso no lo tiene la saga Forza. O sea, yo quiero que Turn 10 coja cosas de... O sea, cosas guays, tío, ¿sabes? Que tú no te metas en boxes y siempre tienes la misma rueda toda la carrera. Llueva, esté en seco, esté... O sea, no se necesitan eso, tío, ¿sabes? No sé qué opináis. Y el Forza Horizon 5 tiene pinta que se pueda convertir en mi favorito, porque os lo digo de verdad, la ambientación me flipa, tío, las imágenes, todo, tío. Es que México, un juego en México, da igual qué juego sea, esa ambientación es brutal, tío. O sea, es brutal, me va a recordar mucho al 3. Es que, ¿sabes qué pasa, Maxe? Que ya lo sabemos, que el Forza Motorsport 8, vamos a decirle 8 para entendernos, técnicamente va a ser como el Horizon 4, pero más bestia, tener en cuenta que es lineal. Olvidaros, está muy fuerte la música, ¿no? La voy a bajar un poquito, porque quiero que sea más rollo ambiente. Es que he puesto la banda sonora del Halo Infinite, por si alguien se pregunta. Es la banda sonora del menú del Halo Infinite. Yo me espero muchas cosas del Forza Motorsport. Yo soy muy crítico con la saga. Muy crítico, bien, constructivo. Más constructivo que hater. Pero porque, bueno, a ver, mira, lo voy a enseñar, porque a lo mejor habrá gente que... A ver, tengo por aquí el Forza Hub. Hay gente que en Twitter critica un juego y a lo mejor ha jugado 5 minutos, ¿sabes? Y además lo critica como si hubiera jugado toda la vida, tío. Yo no... No, voy a jugar con mando. Siempre he sido jugador del Forza con mando. Con mando. E incluso online. Incluso online, jugando con amigos que tienen volante, he llegado a hacerles sudar. Es simplemente tema de configuración. Tú puedes configurar el manejo con un mando muy, 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 muy bien, para intentar acortar los tiempos con los que juegan con volante. Hay gente que juega con volante y no sabe jugar. A mí no me gustan los volantes. Mirad. O sea, la saga Forza y los juegos de coches me encantan y no me gusta jugar con volante. No me preguntéis por qué, tío. No sé, me gusta el mando, no sé. No lo entiendo, o sea... Y lo he probado, pero... No sabía explicártelo. A ver, es que tengo que... Hay que jugar, Maxe. Yo no te puedo hacer un vídeo si no... Es que encima me falta tiempo, tío. Con el trabajo, con el burger... Hoy tengo el día libre y por eso voy a hacer doble directo, ¿sabes? Una hora por la tarde aquí hablando con vosotros, que lo echaba de menos.
para preguntaros qué tal con la Series X, qué tal la nueva generación. No sé, un poco de cháchara, que digo yo, aquí una horita, dos horitas. Bueno, vamos viendo, porque estos directos no los planeo. Yo me pongo aquí delante de la cámara, vamos hablando como ahora. No sé cómo decirte. Mira, yo os voy a enseñar mis datos del Forza Hub. Puede parecer que soy un puto enfermo, lo digo ya, que sí, que lo fui. Me recuerda un poquito al Destiny, al primer Destiny. Debo decir que todavía no se ha implementado lo que es el Forza Horizon 5 en el Forza Hub. Cosa que no entiendo y les voy a poner un tweet a la cuenta oficial que qué es lo que pasa. Porque no estamos metidos todavía. No lo sé. Bueno, lo voy a enseñar. Esto es más tema datos, ¿vale? No olvidaros, no es ni vacileo. Yo creo que quien me conoce ya lo sabéis, que no... Es para que veáis lo que... La caña que le di. A veces me da vergüenza, ¿vale? Mirad. A veces me da un poquito de vergüenza enseñarlo. Ahora no tanto. Pero porque la gente puede pensar, a mí este tío no dormía en esa época. Bueno, aquí lo tenéis. Esta es la aplicación Forza Hub, que la tenéis en la Xbox y también. Os voy a decir una cosa. Esta aplicación, si accedéis cada viernes, os regala dinero. Contra más jugáis a los Forza, más dinero os van a regalar, ¿vale? Tenedlo claro. Hice un vídeo una vez en YouTube explicando esto, que por cierto, tiene muchísimas visitas. Esta aplicación te premia. Contra más Forza hayas jugado, más dinero te van a dar. A mí creo que me dan 300.000 en todos los juegos. Todos los viernes. ¿Ves? Mirad. Aquí ahora no lo veréis, aquí. Os aparecerá en rojito para que le cliquéis. ¿Veis? Ahora me dice que no. Pero esto es todo el dinero que me han llegado a dar durante todos estos años. Hasta 77 millones. Mirad. En todos los Forzas. Mira, aquí en el Apex me regalaron hasta un coche. ¡Oh, hostia, qué pena! Ya no salen los Forza antiguos. ¡Ah! ¡Qué cabrones! Han quitado el 4, el 3 y el 2. Ya no salen. Nunca pensé que vería eso. Bueno, total. Un dato importante. Meteros. Si no habéis hecho nunca, meteros ahora. Conduciendo desde el 2010. Yo me compré... Mi primera Xbox fue... La del Halo Reach. Bueno, todo el mundo lo sabéis. La 360 en el 2010. Hostia, 11 años ya, Camino 12 años. Fue mi primer juego. Mi primer juego fue el Forza Motorsport 3. Que luego retrocedí en la saga. Al 2. Porque el 1 nunca lo he encontrado. Y estoy y lo busco como un loco físico y cuando lo veo está carísimo. Bueno, como podéis ver, no sale Forza Horizon 5. No lo han implementado todavía. Mira, hablando de Axe, míralo, aquí está, el segundo en posición. Bueno, mirad, mirad, ¿veis el Apex? Solo tengo 700 puntos de 1000. Pero mirad, el Forza Motorsport 5, pese a ser uno de los menos jugados, ¿veis? Mirad. Este estaba completado, el Forza Motorsport 3 completado, mirad. Nivel de piloto 50, pero es más. Ahí te pone siempre 50, pero es más. Puntuación los 1000 Gs, DLC, coches en propiedad más de 100. Bueno, eran más de 100, lo que pasa es que está al tope. El Motorsport 4 para mí es el mejor, tío. Es que, buenísimo. Los 1000 Gs también le saqué, por mis cojones que se los saqué los 1000 Gs. Luego empezaron a meter logros online, que no me gustó nada, Os lo digo, no me gustó nada. Que empezaran a meter, que te obligaran a jugar online. Y ahí ya desistí un poquito de los 1000 Gs. De verdad, desistí porque dije, buah. Pues entonces, bueno. Y bueno, pues aquí está un poquito todos los datos en general. Que son 54 millones de kilómetros. Eso es una burrada. Más de 3000 coches entre todos los Forza. Casi 700 días jugados. No sé, esos años jugados. Y 12.300 Gs. Entre todos los Forzas, tío. O sea, a mí me mola ver esto. Porque a veces digo, joder, con lo que has jugado y ahora tienes un poquito aparcada la saga en general. Y el Forza Motorsport 7 igual. O sea, esto está bugueado. No sé por qué está bugueado. Porque las 30 exhibiciones lo hice todo. O sea, está completo el juego. Es una pasada. Por favor, meteros aquí. Y mirad, no está el Forza Horizon 5. No sé si le van a actualizar la aplicación, tengo que mirar. Pero no sé. A ver si pronto la añaden y podemos sacar puntitos y que sigan dándonos dinero. Que ayuda mucho,
Está en mi... Si quieres te lo paso por aquí. Buenas, cariño. Hay mucha gente que no conoce la aplicación del Forza Hub. Hay muy poquita gente que no la conoce. Así que bueno, la voy a dejar aquí para ir recordándolo. Porque ahora como estamos con el boom este del Forza Horizon 5, pues para que lo sepáis. Si queréis dinerito en los anteriores Forza, es brutal. Yo he conseguido millones. O sea, es una ayuda. Imagínate, todos los viernes te dan dinero. A ver, te dan dinero por lo que has hecho durante todos estos años. Es como una especie de premio de fidelidad. No te dan... Yo creo que tengo amigos que solo han jugado en Forza y le dan 10.000 todos los viernes. ¿Me entendéis o no? O sea, que tampoco es que... Bueno, está bastante bien la aplicación, lo que pasa es que creo que la tienen que actualizar. Mirad, desde el 6 de agosto no hacen nada tampoco. No sé. Está bastante guay, la verdad. Echarle un ojo. Y ya está. Buenas tardes, Johnny, que no me dejaba escribir hasta que pasaban 10 minutos. Ah, es que ¿sabes qué pasa, CS? Que... Ah, bueno, esperad un momento, voy a quitar esto. Lo puse un poquito en límite de 10 minutos. Para que la gente, bueno, 10 minutos pasan rápido. Y porque a veces ponen spam. O sea, ahí lo que hace mucha gente. Te sigue, escribe, pa, 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 y te deja de seguir. Pone el spam y se pira, ¿sabes? Y no me mola porque al final el canal este es un poco, bueno, pues es diferente al mío. Y no quiero que tampoco... A ver, voy a buscar... Si os molesta la música, me decís, por favor, porque yo no la escucho, a ver. Ah, bueno, está guay. Vale, está guay. Se notan los cascos hoy. A ver. Sí, no sé, no sé. Es que hoy me apetecía charlar. Me apetecía. Estoy charraete. Me voy a bajar esto, me está pegando aquí todo el solaco. Estoy un poco charraor hoy. Y bueno, para los que... Voy a hacer un poquito de spam de mi canal, pero bueno, que no pasa nada. Del vídeo ese de... Espera un momento, espera que se activa. A ver. Del vídeo ese del Forza Hub. Para que si lo queréis lo miréis. ¿Vale? ¿Dónde está? En mi canal de YouTube, que está pausado, o sea, imaginaros. Me da una pena terrible. Hostia, pero ¿cuánto tiempo hace que hice yo ese vídeo? A ver. Madre. Qué bien me lo pasaba el año pasado haciendo vídeos en YouTube, tío. Ahora no puedo. Pero ni de coña, ¿sabes? Hostia, pues ahora mismo no lo veo. Ahora mismo no lo veo. ¿Cuánto tiempo hace que hice ese vídeo, tío? El del Forza Hub. Hostia, tío. Tenía mi sección, en YouTube, de joyitas en el Game Pass y todo. Voy a retomar esa sección, pero aquí. En los directos del canal de Twitch de Somos Xbox. Ya que me dejaron a mí de jefazo. O sea, este canal de Twitch es como si fuera mío, realmente. A mí me lo dijeron. Me dijeron, tú toma el canal y a tu rollo, ¿sabes? O sea, a ver. Ya me entendéis. No coger y jugar a cosas de Play, bro, para que me entendáis. O sea, yo aquí hago full Xbox y ya está, pero bueno, que tengo libertad, que tampoco... A ver. Pues os juro que no veo dónde está el tutorial que hice del Forza Hub. O sea, debo estar cegato, tío. A ver. Hostia. Aquí está. Tutorial. Casi 1.000 visitas tiene, ¿eh? A ver. Copiar. Aquí está. ¡Oh, ese Quique! Hoy me he puesto la camiseta que le mola mucho a la gente. A mí, de las 12 que tengo, por lo menos de Xbox, es... No sé. Me gusta, pero la veo muy poco... No sé. Me hace mucho pecho. Me hace mucho pechito y... ¿Sabéis qué pasa? Que es que no se ve, tío. Mira, no se ve lo que pone aquí. Pero bueno, lo voy a enseñar. Si alguien tenía dudas. Si algún día alguien tenía dudas. Espérate, tío. Ya lo sabéis, ¿no? Pues eso mismo. Y aquí está. No se ve, tío. Ahí. Ay. ¿Qué pasa, Quique? Buah, tenía muchas ganas. De estar aquí ya. Uf. A ver, había una forma de copiar en el chat el vídeo. Creo que era CTRL Tab. ¿O cómo era? No me acuerdo, tío. ¿Cómo era para pegar? Para pegar. No, es que no me deja pegar con el ratón.
¿Alguien lo sabía? Normal que te lo dijeran, solo puede llevarlo un crack. Ya, pero el tema de las pilas, por ejemplo, me hace ese. Me controlo un poquito más. Me controlo un poquito más porque hay gente. Hay gente que no me conoce. Y ellos saben que lo de las pilas es coña. No, no lo utilizo ni como ofensa ni como para meterme con nadie. Pero hay gente que se lo puede tomar como. Yo qué sé. Y a mí es una coña que nos hemos reído muchísimo con el tema de las pilas. O sea, el disfraz ese lo hice todo ya, ¿sabes? Pero bueno, nada, vamos a lo que este directo... Es que me liáis, ya sé que os mola el gorrico este de Minecraft. La puta, no se ve esto, tío. Nunca se ve esto, tío. Cómo me mola, tío, tenía ganas que empezara el frío para ponérmelo ya, ¿sabes? Yo no me lo pongo todo el año, no os preocupéis. ¿Qué pasa, Sony? El Pilero Master ataca de nuevo. A la peña le molaba, ¿eh? Cuando hacía estos directitos así en... Una duda urgente, dice. Para todos. Míralo bien, Maxe. A ver, por favor, decirme cómo se copia. Sony, que tengo que poner el tutorial que hice yo en YouTube. Lo quiero poner aquí en el chat, pero no me deja con el ratón. No me acordaba cómo era. No sé si era... Sé que había que apretaba dos botones, ¿no? El CTRL y alguno más, pero no me acuerdo ahora mismo. Es que yo hice un tutorial para la gente para que supiera cómo ganar dinerito. Porque como yo soy nivel 12 con 22.000 puntos, que es el máximo, pues eso, control V, gracias. Es que, tío, nunca me acuerdo, macho. Ahí estamos. Ahí lo tenéis. En ese enlace explico muy bien cómo ganar dinero. Pero en teoría te dan dinero para todos los Forzas que hayas jugado, ¿vale? Aunque ahora no los tengas instalados, el día que tú te metas en el Forza vas a tener mogollón de mensajes con mogollón de créditos por haberle dado todos los viernes. Pam, 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 ¿sabes? Buenas, señor Gersh. Así que, por favor, meteros ahí, en el enlace. Bueno, tiene casi 1000 visitas el vídeo, ¿eh? Está bien, está... Bueno, ha tenido bastante éxito, la gente me ha preguntado, me ha mandado mensajes... Vale, nada, lo iré poniendo. ¿Ves? Escúchame, Maxe, 75.000 de dinero te puede parecer que es poco. Contra más juegues a los Forzas, más dinero te van a dar, ¿vale? A mí me dan 300.000 en el Forza 7, en el Forza Horizon 4, en el 5 todavía no está implementado en la aplicación, no sé por qué. Sí, no, escúchame, Quique. Habrá gente que como no sabía lo de la aplicación, le va a pasar como a él. Se va a meter en la aplicación y va a tener una de pasta que no se lo va ni a creer. De todos estos años jugando sin meterse en la aplicación. Sí, pero todos los viernes, Sony. Dan pasta todos los viernes en el juego. Mira, ya tenemos a otro que nos sigue. A ver, voy a abrir el café porque no me dejáis. Cafecito, Mercadona, Hacendado, buenísimo. A ver, pensé que iba a estar aquí con una cafetera. Haciéndome café aquí encima de la cama. Ah, por cierto. Es que tengo tantas cosas que deciros que luego se me olvidan, tío, a ver. Esta noche directo al Forza Horizon 5, multijugador. Podemos petar el grupo, si queréis. Hacemos una party y la petamos. Podemos ser hasta 6 o 8 los que queráis. Y hacemos carreritas durante 2 horas, 3 horas. Y nos echamos unas risas. Ay, ya te digo, chaval. Las manzanas que nos falten, ¿eh? No me traigo manzanas porque es de mala educación estar aquí comiendo, pero... Buenas tardes, yo no sabía de eso. Gracias por el estado. Me dieron 125.000 en cada Forza que jugué. ¿Veis? ¿Veis? Si al final el directo va a tener su cosa. Venga, voy a ponerlo otra vez. Cada cierto tiempo iré dejando el enlace de mi tutorial. Porque veo que aquí hay gente que no sabía que te dan dinerito. Que está muy bien. Porque hay gente que... A mí me ha pasado que hay gente que llevaba millones ahí. Y cuando le dio la primera vez, se forró directamente. A partir de las 9 de la noche, hora española... Esta noche voy a hacer directo al Forza Horizon 5. Los que podáis ser, con micro, para que se os escuche. Nada,
Yo, de todas maneras, me tengo que dejar el juego preparado esta tarde cuando acabe este directo para que os podáis unir. ¿Vale o no? Otra cosa. Voy a abrir el café. Estamos preparando un especial 1000. Que bueno, a este paso vamos a ser 1100 antes de Navidad, porque... Bueno. Pero me tienen que confirmar regalitos. ¿Vale? No lo sé. El especial 1000 será en 8 horas. Tampoco sé lo que puedo hacer en 8 horas. En mi canal estuvimos hablando, estuvimos jugando retro, ¿os acordáis? Aquí no sé lo que puedo hacer. Igual me meto en PC y venga a jugar juegos de Game Pass 8 horas hablando y lo que surja, ya está. No sé lo que puedo hacer en 8 horas aquí, en este canal. Pero ya os voy a decir. Jueguitos en el chat a tope. O sea, cada poco iré poniendo códigos. Pero me ha dicho el jefe que va a conseguir algo chulo para que sortee el especial 1000. Entonces no sé qué puede ser. No os voy a decir nada porque, como no lo sé, un año de Game Pass Ultimate, 3 meses, algún juego guapo, no lo sé. A ver, voy a abrir esto. Bueno, hostias, es verdad. No, pero a ver, yo si hago el especial 1000 aquí en el canal de Twitch, no quiero estar 8 horas en un juego. ¿Qué queréis, que me vuelva loco o qué? O sea, lo suyo es ir alternando. Madre mía, 8 horas al Back 4 Blood. Hostia, chaval, ¿estás loco o qué, chaval? No, tío. A ver, bueno, no lo sé, va, no lo sé. 2 horitas, va, podemos estar 2 horitas si quieres. Bueno, va. Está bueno, tío. Esta mierda está muy buena, tío. No me jodas. Bueno, a ver. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a jugar 8 horas al Visage? ¿Os imagináis jugando yo 8 horas al juego de miedo ese? Madre mía, solo de pensarlo. Lo mal que lo pasé el último directo aquí con vosotros. 8 horas al Visage. No me lo había planteado, pero queda descartado. Aquí, oficialmente ya y públicamente, lo siento, pero no. No porque no. Qué hijos de puta. Qué cabrón. Ya tuvo que decir el ya. El Maxe ya tuvo que abrir la caja de mierda. Con el juego ese, los cojones. Y justamente me quedé en un sitio que borré el juego. Digo, bueno, como ya no voy a hacer más directo el juego este, a tomar por culo y lo borré del ordenador. A ver. Lo disfruto en directo, pero lo paso muy mal por dentro. Hostia, tío, mira, estoy llorando solo de pensarlo. Uy, no, por favor, ese juego no. Otro de miedo os dejo, pero ese no. Es que estuvo muy mal, ¿eh? Hostia, tío, qué mal lo pasé. Y encima me queda en un sitio que te persigue la tía esa. Yo no me moví de la tele ya. O sea, cuando acabé el directo, dije, voy a ver si puedo avanzar. Ahora solo, que nadie me ve. Y que no me muevo de la tele. O sea, la tele es el único sitio donde la niña esa loca, ¿no? De color, o sea, esa sombra, no me dejaba vivir. O sea, a ver. A ver. A ver, voy a decir una palabrota que pueda decir en directo. El cabronismo que hay en el chat ahora mismo. O sea, Johnny, juégalo en directo 8 horas. Va, Johnny, que te queremos ver ahí pasarlo mal. Y luego me ponen, si lo tuve que desinstalar porque el juego es un hijo puta. Luego el Gersh, también lo tuve que desinstalar. Pero no, no, Johnny, tú juégalo, que verte sufrir está muy guay. De verdad, ¿eh? Bueno, por lo menos habéis sido sinceros, va. Por lo menos habéis sido sinceros. Tú juégalo, pero nosotros no. Qué cabrones, chaval. Hay que ser cabrón, ¿eh? Me recomienda. O sea... A ver, bueno, va. A ver, la música, que no se acabe. A ver. ¿Cuánto le queda? Ah, vale. Estoy mirando a ver que luego qué puedo poner. ¿Alguna banda sonora? Halo. Luego iré poniendo banditas sonoras, ¿vale?
With Combat Ambiance. Una hora de Epic Halo Music. Os da igual, ¿no? La música que ponga de fondo. Halo Infinite Insider Original Soundtrack. Va, eso es lo mismo. Halo 3 ODST. Una hora de Epic Halo Music. Va, voy a poner esta, va. A ver. Ahora me decís si se escucha bien. Por cierto, a ver si se te une esta noche Sky. Pues mira. A ver, yo he hablado a ciertas personas. ¿Vale? Si esta noche Sky se uniera, sería bien, bueno para él. O sea, bueno para él, me explico. O sea, a ver, vamos a hacer directo en el canal de Twitch de Somos Xbox. Yo no lo he ofrecido hacer el directo porque... porque tenga tirón el chaval, que lo hace de puta madre en YouTube y tal. Pues porque, bueno, hablo con él en Twitter. Es que, ¿sabéis qué pasa? Yo tengo un problema, tío. Yo tengo un problema y es que yo a las personas la veo como personas. Independientemente del éxito que tengas en tu plataforma, tío. Pero hay personas que tienen éxito y no te ven así. ¿Me entendéis? Yo se lo ofrecí para echarnos unas risas. Igual que habla muchas veces con Mondo. Yo estaba en directos de Mondo, pero él en mío no. Entonces, lo que también hago muchas veces es no arrastrarme. ¿Me explico? Yo te lo he ofrecido. Si no me dices nada, pues nada. Yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? Tampoco voy a estar... Por favor, va, métete en el directo. Somos muchos y mucha gente va a querer unirse esta noche. Entonces... ¿Qué va? Venga, 200.000 créditos con la app del Forza. ¿En serio? ¿Tú también? Hostia, este directo ya valió la pena. Coño, voy a poner más veces el enlace de mi vídeo. Hombre, por algo tiene casi 1000 visitas el vídeo, ¿eh? La gente le ha servido mucho. Lo que no sé, a ver. Si está muy fuerte, si está muy fuerte me decís, por favor, ¿vale? La música. Porque yo, como no tengo... A ver. Vale, nada, estaba viendo lo del vídeo. No, tiene buenas estadísticas. Música de Skyrim. ¿Quieres que ponga Kike? Venga, va, voy a poner la banda sonora de Skyrim. Que normalmente no me soléis pedir banda sonora. A ver. La sonora de Skyrim. Full Original Soundtrack. Vale, pues aquí está. No sé si tiene copyright. Hostia, 3 horas. Venga, la voy a poner. Total, yo quiero música ambiente de fondo. Tampoco... Yo no la puedo escuchar. Si está muy fuerte me decís. Pues... Gers, os voy a decir una cosa. En la vida real me gustan mucho las motos. La moto es un vehículo que te hace sentirte libre, ¿sabes? Es como la bicicleta. Pero los coches los odio. Tanto como para tener el mío, que no tengo, como verlos por ahí. Pero sin embargo, en tema de videojuegos, es una contradicción de la hostia, en verdad. Porque los juegos de coches es mi género favorito. Luego ya de ahí salen más ramas a otros géneros, aventuras, RPGs... Pero me encantan y me flipan. Si me pongo con un juego de coches y me gusta, hasta que lo reviente, ¿sabes? O sea, puedo estar ahí, ahora no puedo por tiempo. Pero cuando he podido, los he reventado, los Forza. ¿Sabes? Pero esta noche le vamos a dar caña y nos vamos a reír mucho. Os espero, ¿eh? Esta noche, quien se quiera apuntar, por favor, que me agregue mi gamertag. Creo que había... A ver... Había una forma de poner el gamertag que era... Así. No sé si sale. Espera un momento. Es que lo puso Citric. Ah, pues no está activado. Si ponía esto yo, salía mi gamertag. Pero bueno, lo voy a poner aquí para el directo de esta noche. Que quien quiera jugar, que me agregue y me mande mensaje. ¿Vale? Haremos un grupo y se os escuchará en el directo. Un grupito de, no sé, los que seamos. 8. Hombre, con un poco de orden, ¿eh? Tampoco... Nada, nos meteremos una partida multi todos y hacemos carreras o... Bueno,
captura la bandera, cosas de esas que tiene. A ver, el directo va a ser a partir de las 9. Y el tiempo del directo, pues no lo sé. No lo sé porque no quiero planear. Seguramente lo estaremos pasando guay y estaremos 2 horas. Hasta las 11, 11 y media de la noche. No sé. La magia de Xbox Game Studio hacen que ames lo que odias. Si me pasó lo mismo, pero con los juegos de cámara isométrica. La cámara isométrica son los juegos desde arriba, ¿no? Rollo los primeros GTA. La música creo está muy fuerte, ¿no? Es que no me escucho, tío. Decídmelo, ¿vale? Si se me escucha bien. Bueno, a ver. Somos mucha gente ya. Somos 18 en el directo. Quiero que me digáis, ¿qué tal? ¿Lo lleváis? Los que tengáis la Series X, la Series S. No sé, me apetece saber opiniones. Porque como estoy un poco desconectado del mundo de que trabajo, tampoco... No me quiero guiar por la gente de Twitter. Sino, no sé, ¿qué os está pareciendo este inicio de generación? Hay que ser sinceros. Yo os daré mi opinión, lo que pienso. Y en un principio voy a hablar solamente de Xbox. O sea, la nueva generación... A ver, estamos en un canal de Xbox y daré mi opinión sobre el inicio de... Vale, Maxe te agregó como amigo. Ya me ha salido aquí el aviso, mira. Ya me ha salido aquí el aviso. Vale, bajo un pelín la música. Vale, ¿así? Bueno, ya me decís. Hostia, tío, no puedo, Gers. No puedo. A ver, esta noche puedo estar igual 2 horitas y media, 3 horitas dándole todos al Forza. No puedo, tío. Mañana trabajo y... No, no se trata de ser tóxico, Gers. Se trata de que yo tengo... Dentro de mis normas, tengo mi norma aquí, en este canal. ¿Sabes? Es un canal de Somos Xbox y, bueno, puedo dar una opinión de PS5, de cómo lo está haciendo... O... Pero bueno, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que yo de momento no la voy a comprar. O sea, no porque... Sí que es verdad que quiero 2 o 3 juegos de ella. Pero me pasa un poco como... No sé, me pasa que si te compras una PS5 tienes que desembolsar una pasta que flipas. O sea, no tiene un servicio como tal. Que tú digas, bueno, me compro la consola, tiro de ese servicio. Tiene el PlayStation Now, sí, sí que es verdad. Pero... Pero es que ahora mismo, hoy por hoy, todo lo que hay en el Now lo tengo, o lo he jugado, o lo tengo en físico con la PS4 Pro. Entonces, ¿qué me voy a comprar? ¿Una PS5 por el Ratchet? Que le tengo unas ganas que flipas. No. Aparte es que la consola no me da confianza. O sea, es un hardware que ahora mismo... No sé, pero es mi opinión. Entonces, me pasa lo contrario con la Series X. Que te compras una Series X... Joder. La retro, olvidémonos de la potencia. Vamos a hablar de servicios, de lo que te ofrece. Más allá de que tú te gastes la pasta. Tienes el Game Pass, tío. El Game Pass, la retro. Si has pasado de la 360, ¿sabéis o no? Claro, es que es eso. Entonces, para mí, Microsoft lo ha hecho de puta madre. O sea, el Game Pass es el fichaje. Vamos a hablar, es la punta de lanza. Ahora mismo, el Forza Horizon 5 puede ser que después de tantos años, os lo digo así de claro, sea un vende consolas. Y lo digo así. Si no es el juego en sí, con algún bundle o algo, estas navidades, lo pueden hacer con el Game Pass. En plan, consola, un dibujito, Game Pass, Forza Horizon 5 lo tienes desde $1, por ejemplo, tío. Un código de $1 para que te vicies... Y ya está, o sea, es un vende consolas ese juego, ahora mismo. Si se lo montan bien, pueden vender las que no hay, porque no hay stock. A ver, Gers, hostia, ¿cómo os acordáis, eh? ¿Cómo os acordáis del famoso unboxing? No sé si ponerlo aquí también. E igual hay gente que no lo ha visto, ¿eh? El unboxing de la Series X en directo que hice en mi canal de Twitch. Hostia, tío. Qué nostalgia, loco. Qué bien me lo pasé. Medio en bolillas, con el disfraz de pila en el Jaser. ¡Buenas, Kevin! Sí, la verdad es que si hay algo bueno que saqué de mi canal de Twitch es que toda la gente estaba guay. No sé, no había...
Luego cada uno en Twitter hace lo que quiere, eso ya lo sabemos. Pero no sé, nunca tuve gente... gente random, tóxica, ahí tocando los huevillos. No, no. ¿Queréis que lo ponga? Kike 5000 te agregó como amigo. ¿Kike? ¿Yo no te tenía agregado como amigo? No entiendo nada, tío. Bueno, da igual. Todos los que me agreguéis es porque esta noche queréis darle cañita al directo, ¿vale? En el Forza Horizon 5. Sassel no se fijaría en mí. Nunca lo he ofrecido ni nunca lo he hablado. Bueno, creo que lo hablé una vez hace muchos años, mucho tiempo. Pero no suele contestar. Bueno, no lo sé si suele contestar. Pero bueno, últimamente he visto que la gente está muy, muy, muy en contra de él. Hasta los que lo seguían. No sé ni lo que ha hecho, no veo sus vídeos. Pero algo ha tenido que hacer. Algo ha tenido que hacer porque no sé. A ver, voy a enseñaros el vídeo de YouTube. A ver. Espera un momento. Vamos a pausar la música. Os voy a enseñar un poquito. Estuve probando Forza, dice Kevin. Creo que en Twitter exageraron con los gráficos. Se ve un poco mejor el 4. A ver, Kevin. Pregunta seria. Antes de funarte todos aquí en el chat. ¿En qué consola lo juegas? ¿En qué televisor lo juegas? ¿Y en qué modo? Porque yo lo estoy jugando en modo calidad. Ni 60 FPS ni hostias. Modo calidad... ¿Power? Porque hemos jugado todos los Forza siempre a 30 frames y nadie se ha quejado nunca. Así que yo quería que se viera guay. Series X modo 60. Pues olvídate. Olvídate, claro. Si es que tú mismo me lo estás diciendo, Kevin. Póntelo en modo, en modo calidad. Nada, Kevin. Hay un salto importante entre el modo calidad y el modo rendimiento, creo que es. Puede ser. Claro, a ver, si tú lo juegas en PC, igual te va a costar. Pero sí, a ver, es que esto lo he explicado antes, Kevin, ¿vale? Esto lo acabo de explicar antes. Hay un salto entre el Forza Horizon 4 y el 5 en Series X. El 4 está mejorado en Series X. Hay un salto, más que de texturas, tema iluminación, tema efectos, tema ambientación. Está todo como ultra pulido, ¿sabes? Como mejorado. O sea, alguien que sí que lo va a notar mucho es si ha pasado de One X. Yo es que estuve probando el Forza Horizon 4 y la Series X también. Aunque la versión de One X, ojito, ¿eh? Que no se desmerece, pero... Pero sí que es verdad que, a ver, hay un salto, pero no sé. Póntelo en modo 30, a ver. Claro. Sí, el 5 se puede ver mejor. No lo sé si el 4 se verá mejor que el 5 en una Xbox One, ¿eh? Incluso. No lo sé, ¿eh? En teoría deberían verse igual, por lo menos. O un pelín ahí mejor el 5. Pero es que de la One no se puede rascar, tío. ¿Cómo vas a rascar de una consola que tiene 1,4 o con 5 teraflops, tío? ¿Qué vas a rascar ahí, pobrecilla? No se ve mejor el 4 que el 5 en una One base, en una One S o FAT, da igual. Como mínimo igual. Yo he visto fotos del Forza Horizon 5 en la One y digo, no puede ser. A ver, sí que es verdad que si te fijas en el suelo o en la lejanía, se ve como un poquito de... Como que se ve lo típico así borrosete, ¿no? Pero es normal, es la consola que es. Pero en sí, la captura, si tú la ves así rápido, te quedas flipando. O sea... ¡Ole! Por la optimización. Ya, bueno. Es que yo creo que la... Yo os digo una cosa. De corazón. Yo sabéis que siempre digo lo que pienso. No me callo ni bajo el agua. Y siente malo bien. Para mí, si hubiera sido Microsoft, no hubiera descatalogado la One X. Sí que es verdad que cuesta mucho fabricarla, porque es una consola que tiene... tecnología muy puntera a día de hoy, por muy a que le pese a la gente, sigue siendo una consola cara de fabricar, por todo el tema de la refrigeración por vapor, es una consola con 6 teraflops que es potente, pero no, cogen, quitan esa consola que hubiera servido para tirar un par de años más con la Xbox One, y me dejan la One S,
Y no dejaron la FAT porque era gorda y la gente no la quería ya, pero si no, también te dejan la FAT. ¿Me entendéis o no? No, tío. O sea, a ver. Es que yo pienso que van a ser de los últimos juegos que salgan ya para esas consolas, ¿eh? Porque es que... pobrecilla, tío. A mí no me gustó que hicieran la Series S. A ver, a mí no es que no me gustara, ¿vale? Como estamos hablando de la nueva generación y eso... A ver, voy a... ¿Cómo lo puedo explicar? A mí no me gustara... A mí no me gusta... A mí me hubiera gustado que hubieran hecho una Series X sin lector. ¿Vale? ¿Me explico? O sea, lo mismo que la Series X, pero sin lector. Todo, todo igual. Pero quita el lector y la rebajas 100 euros. En vez de hacer una Series S, tío. No sé si me explico. Es que la Series S es 500 gigas de disco duro que... No. O sea, no, tío. Con eso no... Si a mí me quedan 100 gigas en el disco duro de la Series X, tío. Si te obliga a... No. Y luego, full digital. Bueno, eso te lo podía haber comprado. ¿Sabéis o no? Pero si hubiera sido una Series X, todo igual, pero sin lector. Con un tera, misma potencia, hubiera vendido. Imaginaros, una Series X sin lector por 400 euros, loco. O sea, es que, o sea, venden como churracos. ¿Sabéis? Claro. No, no, no entiendo mucho lo de la Series S. A ver, sigue siendo una consola que con la arquitectura que tiene, la tecnología que tiene, nadie va... O sea, mira, a ver. La PS4 Pro, por ejemplo, tiene la misma potencia que una Series S. ¿Vale? Vamos a compararlas por potencia bruta. Pero los juegos que tú vas a ver en la Series S... En cuanto a calidad gráfica, ni de coña lo vas a ver en una Pro. No puede, por arquitectura, por memoria RAM, por consola en sí. ¿Me entendéis o no? Y bueno, por la CPU, claro, obviamente. O sea, estamos hablando que la CPU de la Series S puede ser cuatro veces más bestia que la que tiene una Pro. ¿Vale? Para que me entendáis. O sea, yo creo que la Series S puede tirar 3 o 4 añitos. 1080, 60 FPS, sí. Sí, perfectamente. Yo creo que sí, ¿eh? No sé. Sí, yo también opino igual, ¿eh? Nos sigue Mau. Bienvenido, Mau. Uno más. Madre mía. A este paso voy a tener que hacer el especial 1500. Claro. Es que es eso. Yo estoy casi seguro que la Series S es una bestia. Que las mata callando, seguro. Esos 4 teraflops. Es que seguro que no tiene ni cuello de botella ni nada. Hay un equilibrio ahí entre el SSD, la memoria RAM. Y el procesador, o sea, está todo súper equilibrado, ¿sabes? No es como la One X, que la One X tenía... un saludo al señor WeLab también. La One X tenía mucha potencia, porque es una bestia, pero la CPU no daba para más. Por eso ahí los juegos se veían muy bien, pero estaban capados a 30. Tener en cuenta que el tema de los frames van... Eso hay gente que no lo sabe. Van... Con el procesador. A más procesador, mejor tasa de frames pueden tener los videojuegos. Para que lo sepáis, hay gente que no lo sabe. Es que tengo el PC, ¿sabes? Tengo ahí el PC y... Yo, por ejemplo, mira, tengo un i5. Un i5 6600K. Bueno, un i5 es un procesador del 2017. Que está overclockeado a 4,4 y bueno, está ya a su máximo. A día de hoy no me da problemas. La verdad es que se porta. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la GTX 1080 está muy por encima del procesador. Pero yo conseguí hacer bueno, pues una especie de equilibrio entre la RAM y más o menos. Lo que pasa es que hay juegos que me toca caparlos cuando hago directo a 30. Porque es que si no, tío, el procesador no da para más. ¿Sabéis o no? Entonces, pero bueno, mira, ya cuando pueda lo cambiaré. Porque es que si cambio el procesador, tengo que cambiar la placa. Porque la GTX 1080 os dio una cosa, ¿eh? Le queda cuerdecita porque a mí de momento el ray tracing no me interesa en PC. Entonces, déjala, que... Ahí. Ahí la dejamos. A ver, es que la CPU es la misma que la X. A ver. Bueno, os iba a enseñar. No sé qué os iba a enseñar.
Ah, sí, lo del tema del unboxing. Esperar, ¿eh? A ver. A ver, por favor, escuchadme. Esto fue un directo que hice en mi canal de Twitch, que ahora está pausado, ¿vale? Ahora está pausado porque llevo este, el de Somos Geekboss, y mi canal pues ha tenido que quedar un poquito ahí, pausado, ¿no? Como el de YouTube. Os voy a poner... no sé cómo hacerlo para que... Espera un momento. Es que quiero ponerlo en modo ventana para que se vea pequeñito. Pero poder ver vuestros comentarios. Allá vamos, ¿vale? Lo voy a intentar poner para que... A ver... Quito esto. Así. Aquí está. Bueno, lo voy a poner así. Creo que os puedo leer. A ver, así mismo, ¿no? Así os puedo leer. Uf, me da vergüencísima enseñar. Bueno, esto es el principio del directo. Madre mía, sí que estuve esperando, ¿no? A ver. Esto fue el unboxing de la Series X, ¿vale? Fue la hostia, tío. Fue la hostia, ahí no se ve. Pero éramos 50 personas, colega. 50 personas durante 58 minutos, chaval. En un canal que apenas tenía... ¿Cuántos teníamos? 300 y pico, tío. O sea, tenía los mismos... Las mismas personas que el señor Mondo Xbox en sus directos, ¿sabes? Ya yo me... ¡Buah! Mira. ¡Oh, señor Citric! ¡Oh, sí, señor! ¡Hostia! A mí me suena tu nombre, Viper. Me suena tu nombre, Viper. Por cierto, quiero pedir disculpas para la gente que no puede escribir porque tiene que esperar 10 minutos para poder hablar, pero es que lo puse por el tema de spam. Porque hay gente que sigue el canal, coloca links, spam y demás, y luego deja de seguir. Entonces, pues es un poquito, pues para... Bueno, por lo menos 10 minutos se pasan rápido. Así que bueno, voy a enseñaros un poquito. Mirad, mirad, mirad. ¿Tú te puedes creer que esto es normal? Estaba disfrazado de pila ya, chicos. Mira, ahí estaba Kenzo. Hostia, tío, qué vergüenza. Yo nunca pensé que enseñaría esto en el canal de Somos Equipos. Eso es el gorro de pila, ¿eh? O sea, la puntica de la pila. Eso era verano, gente, en julio. Tenía un calor que me moría. Tenía todo el culo sudando, chaval. Me disfracé de pila y hice un unboxing, Maxe. ¿No lo sabes? De ahí que sea el creador del unboxing pilero. El hashtag. Buscar el hashtag en Twitter. Unboxing pilero. Solo salgo yo. Ay, ya, tío. Qué recuerdo, chaval. Mira, espera, lo voy a ir avanzando un poquito, ¿vale? Luego, quien lo quiera ver está en mi canal de Twitch. Y en YouTube también está resubido. De hecho, fue el último vídeo que subí a YouTube. Luego ya me puse a currar. Bueno, mirad, aquí estoy. Hostia, llevamos una hora de directo, ¿sabes? Ya. Me voy a tener que poner de pie, chicos. Hostia, a ver, lo voy a ir avanzando. La gente se va... Teníamos una coña en mi canal. Aquí no creo que veamos esa coña tan grande con el tema de las pilas, tío. Pero escúchame, Maxe, o sea, fue... Yo me lo pasaba muy bien, tío. Estaba disfrazado de pileros. De pilero Energizer. Os lo juro, tío. Y me puse... Bueno, me puse así con la serie... ¿Sabéis qué pasa? Os voy a contar un poco la historia para la gente nueva. Estuvimos 10 meses ahorrando entre todos en mi canal de Twitch para pagar la Series X. O sea, durante 10 meses hacía 2 o 3 directos al día, 7 días a la semana. O sea, no os imagináis lo que me costó, ¿eh? Empecé de cero el canal. O sea, fue de septiembre del año pasado hasta julio o junio de este año, no me acuerdo cuándo fue. Y cuando ya tenía 260 euros, entre todos, donaciones, me puse a trabajar, por fin, después de tantos años parado, y dije, hostia, yo quiero la Series X ya. Y cogió el MediaMark y las puso para poder reservar. Y me pasaron el enlace el mismo día, el primer minuto, ¡pum!, la reservé y conseguí comprar una, que es esa. Y la gente se puso súper contenta. Entonces, la gente pagó la mitad y yo la otra mitad con mi dinero, ¿sabes? Pero hay gente que iba diciendo por Twitter, no, es que la gente te ha pagado toda la Series X.
Nunca fue así. De hecho, siempre fui enseñando el dinero que teníamos acumulado, ahorrado y todo. O sea, siempre fui súper transparente con todo el tema ese. Y bueno, pero voy a seguir enseñando, va. Sí, sí, estuvo muy bien, me lo pasé. Pero, muchos directos, muchas horas. No, la consola no fue regalada, os lo digo, ¿eh? Por una parte o por otra, me costó mucho, tío. Muchos directos. Mira, el aire acondicionado ahí, ¿eh? Hostia, tío. Madre. A ver, voy a ir avanzando, ¿vale? Voy a ir avanzando. Mira, mira, mira. La gente flipa. Escucharme, aquí no sale la gente que había en el directo, ¿no? Éramos muchísimos. O sea... Ay, me estoy jodiendo, tío. Es que yo no me había visto. O sea, a ver. No sé, hace tiempo ya que no... Madre. Es que no tenía nada debajo, ¿eh? Iban garzoncillos. Estaban bolas completamente. Solo tenía el disfraz. Vale, mira, tío. Hostia, tío. Eso no lo ha hecho nadie, tío. Ahora entendéis por qué me han fichado aquí. En este Twitch. De verdad, ¿eh? Es que... No, no hay. Mira, mira. La gente dando cheers. Y, o sea... Madre mía, tío. No, no hay. Era un poco feo, Maxe, el de conejito Duracell. No me molaba. Además, es que Alan Wake tenía Energizer. Es que yo no sé qué tenéis con Duracell. A ver, venga, va. Vamos a ver cómo la abro. Mira, 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 tío. Hostia, tío. Me da mucha nostalgia, ¿eh? ¿Cómo la...? Ahí va. Es que ese momento... ¿Os imagináis con 50 personas viéndote? Ahora me da vergüenza, ¿eh? El día, tío. Aquí quise... La gente que no me conozca ahora mismo estará flipando. Sí, me lo pasé muy bien. A ver, lo merecía, Maxe, lo merecía. Fueron muchos meses. Toda la gente que veis ahí en el chat estuvieron casi todos los meses. O sea, lo merecía. Yo lo dije desde el principio. Vamos a hacer un unboxing yo disfrazado de pila. Y la gente yo creo que donaba para eso. Ay. Pero bueno. Nada, ya está. Ahí está, a ver. Luego ya estuvimos de charreta ahí. Ya no sé ni lo que hacía ya. Creo que me ponía hasta a bailar y todo. Tenía mucha calor. Me mola. A ver, vamos a cambiar. Tenía muchísima calor en la gorra, tío. ¡Ah! ¿Ahí qué me puse? ¡Hostia, me puse la gorra del burger! ¡Hostia, parece! Parece que... ¡Hostia, tío! Parece que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Ya casi 6 meses, ¿eh? Muy, muy buenos amigos. Madre mía, tío. ¡Qué buena! A ver, esto no sé... Ah, vale. Pues nada. Primera vez que participa... A ver... Vale, vamos a quitar el vídeo y voy a dejar la música, ¿vale? Espera un momento, voy a seguir con la banda sonora. Ahí estamos. Y bueno, vamos a... Ay, bueno, ha sido bueno, tío. Ahora solo puedo poner pilas de estas. A ver. Hola, chicos. ¿Creen que Halo Infinite vaya a tener Early Access en mi inglés? Ya sabéis que mi inglés es mierdel. O sea, como el Forza. No lo tengo... No tengo ni idea. Willab. Como el Forza, como una especie de versión premium. Yo creo que algo tendrá. ¿Vale? Algo seguro que tiene. Para que los que estemos en el Game Pass Ultimate juguemos unos días antes. No lo sé. Si supiera algo, os lo diría. Ay, madre mía, tío. Verme ahí. Cuánta nostalgia. Muchísimas gracias a Willab por seguirme y por comentar.
Os voy a volver a poner el enlace al Forza Hub para poder ganar dinerito con los Forza, ¿vale? Os lo vuelvo a dejar aquí porque hay gente que os ha servido el enlace y lo vuelvo a dejar. Es un tutorial que hice hace meses para que os descarguéis la aplicación gratuita del Forza y podáis ganar dinero, mucho dinero, que seguramente tengáis ahí acumulado y nadie lo sabía. ¿Vale o no? Así que, pues eso, nada. Recordar, esta noche directo al Forza Horizon 5, os espero. Ya somos 3 o 4. Yo ahora, cuando acabe este directito, me voy a poner a jugar, a terminar el principio del juego para desbloquear el multijugador y estar preparado para esta noche. En un principio, el directo de esta noche va a estar un poco equilibrado, ¿vale? Seguramente, de los que vayamos a jugar, habrá gente que tenga supercoches a tope. Voy a intentar que todos tengamos el mismo coche base para echarnos una risa guay. Intentar todos estar un poco equilibrados, ¿no? No me apetece que se meta alguien que lleva ahí ya 2 días a tope y esté tochetado ahí. Vale, cariño. Gracias por pasarte. No sé qué iba a decir. Creo que puedo regalar mi suscripción Prime a mí mismo, ¿no? ¿Quién ha puesto eso? ¿La cabeza de Halo? ¡Ah, por cierto! Me queda poquito para que el canal de Twitch suba de nivel y poder poneros más emojis, ¿vale? Y esto como... ¿Emoticono? ¿Xbox Cijalo? Ah, canal de... Ah, ¿es tuyo, Citric? ¿Pero es gratis? ¿Es gratis? O sea, ¿lo tienes puesto como gratis o hay que suscribirse? Le dices a Éxtasis que tiene 80 horas y te pone un Lamborghini veneno, iba a decir. Madre mía. No, a ver, el directo será con coches todos iguales, ¿vale? Ni unos ni otros. Ahí ganará la habilidad de cada uno. Sí, Citri, pero te tengo que seguir y ya está, ¿no? Te sigo y ya está, a ver. Ya me pone que somos amigos. A mí no me deja. Citric, o sea, no puedo. Ah, hay que suscribirse, tío. ¿Pero tú haces directos? Porque yo tengo mi suscripción Prime. Todavía no se la he regalado a nadie este mes, ¿sabes? Y yo por poner la cabecita de Halo. A ver, vamos a ver. A ver, no me sale lo de Prime, qué raro. No me sale, tío. Qué raro, tío. Joder, yo quiero esa cabecita, tío. Ah, que lo puedes regalar y ponerlo aquí. ¿Y cómo haces eso? Ya, pero es que ahora mismo tengo 3 puestos. No, escúchame. No puede ser. No puede ser, Citric, porque vosotros solo podéis usar uno, a no ser que te suscribas. A ver, estoy mirando. Yo tengo ahora mismo estos 3 puestos. No puedo más. No puedo más. No me deja añadir más porque el canal de Twitch no tiene nivel para más. O sea, así como en mi canal tenía muchos, este no se puede. Contra más gente se vaya suscribiendo a este canal. Vale, a ver, otra cosa que quería decir. Porque hay mucha gente que me pregunta. Lo que donéis, lo que aportéis aquí, es para mí. O sea, me lo dijeron así y os lo digo a vosotros. O sea, me estáis ayudando a mí como en el mío. Pues, pero al final vuelve, porque yo, todo lo que... Yo trabajo para Somos Equipos, pero todo lo que saco con ellos, lo invierto en juegos para aquí. O sea, realmente, es lo mismo, lo mismo. Ah, que sepáis que sigo ahorrando para la capturadora. Lo que pasa que como hago menos directos, pues me va a costar más. No, pero aquí no... Aquí es, Max se ha suscrito a Somos Equipos. Mira, ¿ves? Por decirlo. Por decirlo, ahora ya puede poner los emojis, creo. Nada, Max, gracias. Es que hay gente que me lo dice. No, Johnny, no me suscribo, el dinero es para ti. A ver, el dinero es para el canal. Lo que se saque aquí va a volver al canal en juegos. Que lo sepáis.
Es igual que el tema de las propinas en el burger. Todo lo que saco de propinas, me compro juegos. Pues lo que no hago es tocar mi sueldo. O sea, el sueldo mío pues es para el peque, para gastos de casa. Todo lo que saco del hobby va para el hobby, ¿sabéis? Mira, ya tiene el logo de Xbox. Pues no sé cuántos somos de suscriptores, lo voy a mirar. Tengo curiosidad, a ver. Creo que éramos 8 o 9. Pero claro, como no hago directo, la gente se suscribe, pero a lo mejor si no estoy en directo no se ve. A ver. ¡Tengo 8! ¿Ves? El otro día miré, hace una semana y éramos 2. No sé, la gente se suscribe y no... Y como no estoy haciendo directo, pues no lo veo. A ver. A ver. Tengo que mirar... A ver, estoy mirando aquí, ¿eh? Estoy... Panel de control del creador. Estoy haciendo aquí... A ver. Porque a lo mejor... A lo mejor ya me dejaría. Ya me dejaría añadir más emojis. ¡Ah! Es verdad. Pero eso se guarda para siempre. Hostia, el Gers. Mirad lo que me dice. No, pero te va a parecer una tontería, Gers. Pero el otro día se... El otro día se lo contaba yo a la novia. Y es que este canal no es como el mío. El mío le costaba mucho subir. Este, desde que yo lo retomé, cuando tenía 830, hay gente que lo sigue. Incluso días que no hago nada. Directos ni nada. Eso en el mío no pasaba. En el mío solo me seguían si yo... Mirad, daros cuenta. 1023 seguidores tiene el canal. O sea, es increíble. Ahora hay 9 suscriptores. Y tenemos 9 puntos de suscriptores ahora mismo. Recompensa del espectador, punto de canal. A ver, estoy mirando. Emoticonos. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, chicos! Se me ha desbloqueado el emoticono de seguidor. ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por fin! ¡Mirad! Os lo voy a enseñar. ¡Dios, gracias! Me han aceptado lo de la beta. Os lo voy a enseñar. Es... ¡Mirad! Aquí lo tenéis, ¿veis? Me deja añadir 5 emoticonos para todos. ¿Os suscribáis o no? Esto sí más. Vale, a ver, Citric, te voy a encomendar una misión ahora mismo, aquí en directo. Quiero que me hagas 5 emoticonos de menos de un mega, si puedes. No sé si estás en el ordenador, igual te lo estoy diciendo. Más o menos, no muy pequeños. De 500, de 400 por 400, menos de un mega. De cosas temáticas de Xbox. Una Xbox antigua. La cabeza del jefe maestro. El logo de Forza. Y no sé. El logotipo de Gears. Y el último te dejo a ti a tu elección. Pero temática de... Y me los pasas, porfa. A ver si me da tiempo a subirlos. ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Me han aceptado! ¿Veis que pone lo de la beta aquí? Emoticonos de seguidor beta. Qué bueno, chaval. Me he puesto contento, tío. Que no me aceptaban. No me aceptaban eso, tío. ¡Buenas, Sergio! ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Pues sí, porque me apetecía poneros 5 emoticonos gratis. Así si hay alguien que no se quiere suscribir, coño, los puede poner por aquí. ¿A Cristo en tu corazón? Pero, ¿qué tiene que ver Cristo aquí? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Citric no dice nada. Seguro que me lo imagino haciéndolo ya, chaval. Pásamelos por Twitter. Bueno, va, chicos, comentarme. Antes de irme, porque me iré dentro de 25 minutos. ¿Qué? ¿Qué os está pareciendo el inicio de generación? Llevamos un año ya con Series X y PS5. ¿Qué es lo que más echáis de menos? ¿Es lo que esperabais? Yo me hubiera molado algún jueguecito más de... Voy a levantar un poquito la persiana. Algún jueguecito más en plan exclusivo, bombazo. No Halo ni Forza. No sé, algo más rollo aventura, ¿sabes? Con la Series X. Algún vende consolas antes.
Ahora ya tenemos el Forza Horizon 5, que va a vender un montón de consolas. Eso ya todo clarísimo. Y Game Pass a tope. Sí, yo también lo pienso. Yo también lo pienso, Maxe. Cristo Tito Phil. Extra Mega CD ha comentado: en mi caso, lo que más estoy disfrutando es la retrocompatibilidad. Rejugar a mis títulos favoritos de 360 y One a tope de calidad y sin tiempos de carga. ¿Sabes qué pasa en Mega CD? Que yo no sé si tuviste la One X, pero es que, los que hemos tenido ese consolonaco, porque es que es para mí... Mira, necesito un poquito más de tiempo con la Series X, pero a día de hoy la One X sigue aquí, tío. Aquí. O sea, me gustó tanto. O sea, en el 2017 me gustó tanto ese maquinote. O sea, lo que hacía con la retrocompatibilidad, lo que sigue, bueno, lo que sigue haciendo. Si es que me compré la tele por esa consola, el televisor 4K, por la One X. O sea, la Series X, el cambio ha sido como natural. O sea, ese sentimiento que tenía por la One X, es como que lo ha traspasado. Pero es que la One X fue como un salto descomunal, tío. De la One S a la X, yo decía, hostia, chavales, que cómo se veía todo, cómo lo hacía todo. Uf. Sí que es verdad que el tema retro es una pasada, ¿eh? Phil Spencer es mi pastor. Nada me falta, dice Quique. Citric dice que pasó... Da igual, Citric. Tú pasaste... Tú, Citric, habrás pasado de una One S... Sí, bueno, como si fuera una One X. Sí. Sí, sí, el salto es brutal también. Eso es lo que os digo. Hay gente... A ver... Yo entiendo que a la gente le mola Game Pass. Me mola Game Pass. Soy un fiel seguidor del Game Pass. Lo sabéis de sobra. Pero creo que necesitamos ya algo aventura, tío. Algo que fable, tío. Un fable, ya, fable. Necesito fable. O sea, después de ver la calidad gráfica, el Forza Horizon 5, ¿vosotros os podéis imaginar ir andando por una selva rollo la de Forza? O sea, imaginaros por ahí con esa calidad gráfica. Halo, Halo Games nos ha seguido. Que empiece la lluvia de billetes, dice Quique. Ya empieza Quique a liarla. A ver, ya empezáis. Con los bits. Que empiece la lluvia de billetes. Que empiece la lluvia de billetes, dice. Qué bueno. Gracias por seguirme, Halo Games. Ahora tendrás que esperar 10 minuticos. ¡Buenas, Zero Slifer! ¡Vamos! A mí el empezar me ha gustado. O sea, yo creo que la Series X tiene... No sé. A lo mejor me esperaba un lanzamiento de exclusivos un poquito más amplio, pero por lo general estoy muy contento. También es verdad que por falta de tiempo no puedo jugar mucho. Si alguien no lo sabe, lo que está sonando es la banda sonora de Skyrim, a petición del señor Quique, que me ha pedido que pusiera de fondo la banda sonora de Skyrim. Pues bueno, por eso. Gers dice: yo pasé de frames, aunque sigo teniendo mi monitor 1080 y no noto mucho. Vale, yo voy a explicar qué es lo que noto, qué es lo que de verdad me ha gustado mucho de la Series X. Más allá de los servicios, más allá de la rapidez. O sea, Series X, os digo una cosa, ¿vale? Ahora hablando en serio. Y luego os enseñaré esto, que me lo he puesto encima de la cama para enseñároslo, ¿vale? Antes de irme. Lo enseñé el otro día en fotitos en Twitter, lo compré en el game. Pero quería que lo vierais, me hace ilusión. No lo voy a estrenar. Esto para... No quiero estrenarla. Bueno, voy a hablaros de algo que para mí
sí que ha sido un salto brutal respecto a la generación anterior. Y es la velocidad de la consola, tío. O sea, hay un juego en especial, hay un juego, ni Forza ni nada, tío. Hay un juego que, por favor, si podéis probarlo, que está en su versión de prueba, el Fórmula 1 2021. O sea, es el puto juego, tío, que tú le das a la A, así en el mando, ¿eh? Desde el menú de la consola. ¡Pam! Haz así. Aparece la foto de F1 y nada, hace ¡pum! Y se quita. Sale un circulito cargando, le das, desaparece y se pone el menú del juego. Así, todo eso en 30 segundos, loco. O sea, me explotaba la cabeza. Vale, ahora, le das carrera, continúa carrera. ¡Pum! Hacía así el círculo, ¡nah! Y ya estaba ahí. O sea, me quedo loco, tío. Me quedo loco con ese juego. Lo que ha hecho Codemasters con ese juego es que lo probéis. O sea, encima es que se ve, con el ray tracing y todo, se ve de... No se ve mejor que el Forza Horizon 5, ¿vale? Lo voy a dejar claro, obviamente. Pero gráficamente es tochísimo el Fórmula 1, como para que digas, jolín, carga rápido porque se ve mal. No, 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 no. Es que Codemaster ha hecho algo. Codemasters ha hecho algo con ese juego que es de nueva generación, que es todo instantáneo. Tú pones ese juego y en 50 segundos o 40 segundos estás jugando desde cero, ¿vale? Sin ni siquiera estar suspendido ni nada, tío. Vale, mira, ya la novia se ha puesto también a tope con los bits. A ver. ¿Han salido los bits que he mandado, Johnny? Sí. A ver, me ha escrito Sergio. Dice, también creo que hay que tener en cuenta la falta de stock, que no ha sido como otras generaciones, y quizá eso haya lastrado un poco a los desarrolladores. Eso es verdad. Sí que me ha salido, Kike, míralo. Aquí está. ¿Ves? Y también han salido los de ojos de Navi. Ah, ¿que no ha salido, cariño? Ah, pues es verdad, la suscripción no ha salido. Vale, os voy contestando porque ahora ya estáis a tope yo, vale. Yo reconozco que lo que ha pasado este año nunca había pasado. Las desarrolladoras sacando los juegos tarde, retrasándolos. A ver, es normal, macho. Lo que pasa es que luego la gente se pone a tope con ellos. A ver, un poco de empatía, tío. Yo sé que no hay empatía hoy en día, pero... No sé. No sé. ¿Sabes o no? Entonces, bueno. Yo estoy contento. Por lo general, con la Series X. Es la consola. Es rapidísima en todo lo que hace desde que se enciende. Navegar por los menús. Iniciar un juego. ¿Qué pasa? ¿Pero qué os pasa ahora? A ver, Willab dice: actualmente ya se consigue las series. A ver, esperad un momento porque me estáis hablando y se está petando esto, tío. Acá en Chile estuvo escasa la Series X y compré mientras la Series S y vendí mi Xbox One X. Y estoy muy contento con la pequeña blanca en una televisión 4K. Pero en diciembre caerá la Series X de Halo. Yo estaba a punto de vender la Series X mía. Pero tampoco he sido... No la he puesto en ningún sitio. Yo quería la de Halo. Y si puedo, la de Halo la pillaré. Porque yo tengo la 360 del Halo Reach. Entonces, yo sé que en el momento que pusiera mi Series X, por ejemplo, a 450 euros en Wallapop esta tarde, en mano, alguien vendría. Y más si digo que apenas tiene la consola, es de julio. Y tiene garantía de 2 años. Bueno, que tiene una garantía de año. Un año. Bueno, garantía de 2 años tiene todavía. Pero ¿sabéis qué pasa? Que me quedaría sin consola. Y nadie me asegura que la Xbox Series X del Halo la pueda comprar de primeras. Eso para empezar. Porque ese día la gente va a estar así. Dándole ahí al botonaco, ¿sabes? Y si han puesto 100 consolas, van a volar. ¿Os pensáis que van a poner 1 millón? No, van a poner un stock muy limitado de esa consola. Y me voy a quedar sin la de Halo y sin la mía. ¿Os imagináis? Y a ver qué directos hago yo. Por eso te digo.
El señor Gers me pregunta si ya me pasé la saga de Ori. No, la saga de Ori solo he jugado el primero. El segundo no he tenido tiempo. Y me gustaría. Pero últimamente ya no pienso ni nada. Ya no pienso ni nada. Voy jugando a lo que puedo. Porque la verdad es que puedo poco. O sea, porque el trabajo y el ratito que tengo estoy aquí con vosotros en directo. Entonces, bueno, a lo que sí que tengo muchas ganas es al GTA Trilogy. ¿Vale? A la trilogía de Grand Theft Auto. Que voy a haceros directo, que lo sepáis. Eso sí que me dejan. Voy a hacer directito del Grand Theft Auto 3. ¿Pero qué os pasa con los bitch? Esto mola. Por cierto, ¿por qué sale lo que ponéis? Una voz, esto mola, ha dicho. ¿Y eso por qué? ¿Eso estaba ya en el canal? A ver. Pues es una putada, cariño, que no... Madre mía. A ver, ¿qué pasa? La jefa a tope, 20 bits. Noticias, reportajes. Vale. A ver. Madre mía, pero si estáis a tope. Citric, ¿has conseguido lo de los logos? Hostia, voy a bajar esto un poquito, tío. A ver. Ahora me veo todo verde, ¿no? Con el fondo. A ver. Ya me deja poner los emoticonos. Es que no me apetece. Salgo con voz de waifu. Hostia, lo del waifu. Sí, sí que es verdad, Gers. Mira que dije que aquí en este canal intentaría ser un poquito más educado. Pero solo me funcionó los 20 primeros minutos de la presentación que estuve aquí. Lo siento. No sé. A ver. Voy a colocar por última vez el tutorial para ganar dinero en el Forza Hub. Y ya no lo coloco más, ¿vale? Cariño. A ver. Que te está dejando ahí los euros, ¿eh? No sé. Vaya dos patas para un banco. Entre Quique y Ojos de Navi están aquí con los bits a tope. Mírala. Si pones algún mensajito, luego sale una voz ahí. Bueno, antes de irme. Faltan 11 minutos. Antes de irme. Esta noche, directo con vosotros al Forza Horizon 5. Si alguien quiere jugar en el directo conmigo, agregarme a la Xbox. No, ya está, ya se ha acabado. Lo que pasa es que le iba dando sorbetes. Le iba dando sorbitos, ya se ha acabado. Y me tomaría otro si estuviera más tiempo. Pero me tengo que ir a preparar el Forza. Y nada, entonces nada. ¿Qué pasa otra vez? Eres un petardo. ¿Eres un petardo, dice? Pero... Eso que hay que darle otra vez, a ver. Eres un petardo. A ver, voy a ver si veo el de Kike antes. Espérate. Ah, no sale, ¿no? El de Kike no... Hostia, no sale, tío. El que ha puesto antes. Fabián Boca Junior ha usado un beat. Ah, hace 14 días, mira. Lo que dijo él. Me encanta este maldito juego. Qué bueno, tío. Es que no me sale lo tuyo, tío. Perdona, ¿cómo es tu otro canal? Te conocí por Somos. Mi otro canal, Sergio, que por cierto lo tengo que poner aquí, en el canal de Somos Xbox, ahora mismo está pausado. ¿Vale? Si alguien quiere hablar conmigo siempre, soy muy, muy extremadamente activo en Twitter. Mi canal de Twitch y el de YouTube, pues están pausados. Me puedes encontrar, Sergio, buscando en... A ver, te lo voy a poner. No suelo ponerlo, tampoco. Pero bueno, no pasa nada. El gamertag es Johnny Boss. Ahí tenéis los enlaces. Y luego mi canal de Twitch, que ahora lo pondré, está pausado, Hace ya un montón de... Bueno, no sé, 2 meses que no hago directo. Pero claro, ¿sabéis qué pasa? Que el poco tiempo que tengo para hacer directos ahora lo hago aquí. Porque bueno, al final
estoy currando para Somos Equipos. Es, bueno, por así decirlo, mi segundo trabajo. Y claro, yo tuve que elegir. O hacer directos aquí, o hacer directos en mi canal. En mi canal no puedo, no tengo tiempo. Y ya casi a veces no tengo tiempo para aquí. Pero te lo voy a poner. Ese es mi canal de Twitch, que ahora mismo, pues bueno, como podéis comprobar, no hago directos. Y mi canal de YouTube es donde está el tutorial. Que ya lo he puesto antes. Pero que no... a ver, no hace falta que... A ver, lo voy a volver a poner. Antes de irme lo voy a volver a poner, ¿vale? El tutorial, para que ganéis dinero en el, con, el, con los Forza. A ver. No dejes de otear el horizonte. Gracias, cariño. Vale. Y ese sería mi canal, Sergio, ¿vale? Donde estoy colocando todo el rato el tutorial ese importante para vosotros, para que ganéis dinero. Sí, Johnny Boss. De hecho, WeLab, me llamo Johnny Boss en todos los sitios. En Twitter, en Play, en Nintendo Switch, en Xbox. O sea, no tiene... Cariño, ya vale, con los cheers, hija mía. ¡Ah! No, en OnlyFans no. En OnlyFans no estoy. WeLab y WeLab y Sergio, esta noche, si queréis jugar conmigo al Forza Horizon 5, por favor, mandadme mensaje a la consola para poder agregaros. A partir de las 9 de la noche. En un principio no hay límite de personas. Si somos 6 o 7, pues bueno, tampoco quiero que seamos 15, porque luego sería una locura en el grupo para poder hablar. No sé, podemos ser 7 o 8, como siempre. ¿Vale? Joder, me han dicho lo del OnlyFans muchísimas veces, chaval. De verdad. A ver, que sepáis que ahora mismo, cuando acabe el directo, voy a colocar esto, ¿vale? Los emoticonos estándar para todos. No hace falta que estéis suscritos, ¿vale? Estos sí que son para suscriptores. Y para poder tener más hay que pasar los 15 suscriptores, ¿vale? Para poder tener una ranura más. Pero estos de aquí, estos son para todos. Que por cierto, podría poner, a ver. Mira, estos. A ver, esto de aquí. Creo que podría, mira. Creo que podría poner este. Mira, este lo voy a poner. ¡Oye, mira el de PlayStation! Madre, ¿os imagináis que pongo el de PlayStation? Madre mía, a ver. Hostia, menos mal que no tengo porno, ¿eh? Aquí se están viendo todas mis carpetas, ¿eh? Aquí, ¿eh? ¡Madre! A ver, podría poner este. ¿Qué tamaño tiene? 500x500. Este lo puedo poner. Mira, mira, si se ve. Somos X Hall. Vamos a colocarlo así. A ver qué me dice. Ahí. Vale, mira, lo voy a subir. A ver si se ve, ¿vale? Para todos. Mira, este también. Voy a subir los que ya tenía. A ver. Somos Xbox Box. Vale, creo que me deja. A ver, quiero que lo probéis. A ver si os deja. Emoticono subido correctamente. Vale, he puesto estos dos. De momento de prueba. Para que podáis ponerlo todo el mundo, ¿vale? La pila me dejará la pila, a ver. Es que esto lo quería hacer ahora en directo. Ah, pues sí me deja. Vamos a colocarlo. Piler. Piler. Le he puesto piler. Vale, ya está. Creo que ya está, ¿no? Mirad, lo del nivel de bits también me toca ponerlo. Vale, ahora quiero que me digáis si ya podéis ponerlas. Ya está todo subido. Vale. Luego añadiré más. A ver. ¿Solo se puede desde el PC? ¿En serio? A ver. Ostras, qué cabrones, ¿no? ¡Ah! Vale, WeLab, agrégame. Vale, voy a recargar el chat. A ver si os deja ya. Vale, ya están subidos, ¿eh?
Ahora, en teoría, todo el mundo, aunque no seáis suscriptor de este canal, podéis usar esos emojis. A ver. Vale, ya están puestos, chicos. Ya están activados. Ya están activados. ¿Y esto? Canal Xbox Studio. ¡Oh, el Craig! ¡Qué bueno! Hostia, no me des ideas, chaval. Igual meto un Craig. ¡Oh, qué bueno! Mira el Gers. Mira, aquí que ya lo puede poner. ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Vale, pues ya los tenéis. Ya los tenéis. Que mirar, Kike desde el ordenador si puede. Ya, ya lo sé, cariño, que solo hay uno. No, pero a ver, le preguntaré a Xbox Studio si me deja, si me deja copiar el Craig. O le digo a Citric que haga un Craig. Me quedan dos huecos. Tengo que pensar bien qué pongo. Ya me diréis que... Vale, Willag te ha agregado. Vale, ya está. Ya me has agregado como amigo. Luego te añado, ¿vale? Vale, se aceptan propuestas. Tenemos dos huecos para dos emoticonos de seguidor. ¿Qué me proponéis? ¿Qué podemos poner? Así ahora cuando acabe el directo. Qué cabrón. Regala... No tengo lencería de pila, chaval. Hostia. Vale, agrégame, Johnny. Soy el de Twitch. Me acaba de mandar un mensaje. No pases de nuestro cerete, dice Ghost de Navi. Qué gilipollas. Escuchar, escuchar. No pases de nuestro cerete. Bueno, chicos, nada, me tengo que ir. Voy a terminar de configurar esto de los emoticonos de seguidor para esta noche tenerlos ya listos y así los tendréis todo el mundo. Y mira, me alegro que me lo hayan activado por fin. Acordaros, esta noche a partir de las 9, directito al Forza Horizon 5. No sé cuánto vamos a hacer. Kike, ¿tú vas a estar? No, menos me tengo que ir, Kike. Ya dije hasta las 5:30 más o menos. Mira, Kike. Ahora que ya están puestos los emojis de Kike a tope. No, me apetecía tenerlos puestos, Kike. Estos emoticonos para la gente que no se quiera suscribir. Antes no me dejaba. Qué cabrón el Gers con la cabecita de Halo. Buenas tardes, ACS. Muchísimas gracias por pasaros a todo. Voy a pasar con la ronda de saludos. No nos abandones, mardito. ¿Qué pasa? Ahora ya te ha dado por poner ahí... mensajitos, ya la ha pillado el gustillo. Bueno, a ver, quiero saludar al señor Kevin, que se ha quedado callado. El putacho. A Ladybug. A la Naray. A Maxe, que también está por ahí. A Samus Dan. A Sergio. A Willab. A Xbox Game Pass Mini, que se ha quedado ahí callado. El putacho no ha dicho nada. A Zero Slifer, también, que está por ahí. ¿A quién más? A Dropdog. A Bezalda. A ACS, que también nos ha saludado. A Citric, a Ojos de Navi, a Kike. Bueno, Kike, no sé si te saludáis a Kike. Y bueno, a toda la gente que habéis estado. Esta noche os espero. Que no, me voy a reír muchísimo. O sea, me voy a reír. Es la primera vez en mi vida que voy a hacer un directo de un juego de coches. O sea, no tengo perdón de Tito Phil. O sea, mira que he hecho directos en mi canal, de Twitch. Y tampoco nunca hice Forza. No sé por qué, lo veo... lo veo como aburrido. O sea, igual a la gente hoy vamos a ver si le mola. Pero no sé, ver a alguien jugando un juego de coches, yo me lo voy a pasar de puta madre con vosotros. Bueno, sí que es verdad que he hecho directo del juego de coches este que se revientan entre ellos. Pero no sé. Qué bueno. ¡Ah! Muchísimas gracias por los bits, cariño. Y a Maxe por la suscripción. Y a Kike también por los bits. Muchísimas gracias. Al final todo suma. ¿Qué ha dicho? Pues ponte la consola... Hostia, te iba a decir, ponte la One X, pero claro. Uf, se tendrá que actualizar y todo. Ay, cariño, de verdad. Pues es que se me olvida todo. ¿Tú sabes a cuántas cosas tengo que estar pendiente?
Sí, muchísimas gracias a mi novia también porque se ha suscrito. Se ha gastado todos los euros hoy aquí. Sí, Gers. Hice directito de ese juego, sí. En el canal de Somos Xbox, sí. Sí. Mira que hay juegos, ¿eh? Mira que hay juegos, pero el señor Gers tiene que poner uno de los mayores exitazos que hay de los últimos años. Si es que de verdad, Gers, yo no sé, macho. De verdad, no puedes poner otro, tío. Que por cierto, un juego que estaba de oferta en el Carrefour el otro día, están poniendo ya ofertas por lo del Black Friday. Y me sorprendió que la versión de PS5 súper súper barato, tío. Yo no sé. Y la gente. Lo mal que se está tratando a todo lo que relaciona a Xbox, da igual, por minúsculo que sea, enseguida se le mete caña. Y un juego que saca que podía tener mucho potencial, como el Destruction All Stars, que a mí personalmente lo que he visto me ha gustado, pero no ha tenido éxito. No ha tenido éxito, no se habla, no tiene actualizaciones, nada de nada, y nadie dice ni mu. O sea, nadie. Si ese juego hubiera salido en la plataforma Xbox y en el Game Pass, estarían todos los días diciéndonos cosas del juego. Claro, si es que el juego está guapo. El juego está guapo, pero Sony no ha apostado por él. Ni lo ha mejorado, ni. Yo me acuerdo juegos de Xbox que tenemos en la plataforma. Juegos que empezaron ahí como titubeándose. Y a base de actualizaciones, de meterle caña al juego y de meterle chicha. Hoy en día son juegazos. Y os puedo decir varios. El de zombies. Hay uno de zombies que ahora no me acuerdo el nombre. Y el que es solamente online. Que es de barcos. De piratería. Ambos juegos empezaron muy flojos de contenido y muy. Y hoy en día son de los más jugados en Steam. De los. Y son brutales. Y no han parado los estudios de actualizarlos. Una cosa que creo personalmente que tiene Sony. Y es que cuando un juego de ellos no triunfa, por lo que sea, lo dejan de lado, tío. No siguen ahí con la fe de. Bueno, vamos a seguir actualizándolo. Vamos a escuchar a la comunidad. No, lo dejan ahí aparcado y venga. ¿Me entendéis? Y juegos que a mí me han gustado encima. Que me da rabia, ¿sabes? Es como que. El Sea of Thieves, como dice Gers. Yo me acuerdo cómo empezó ese juego. Empezó escasísimo de contenido. Y hoy en día es brutal, chaval. Hoy en día es brutal. Y me ha callado la bocaza. El State of Decay, el 2. Aposté por él desde el principio, me gustó. Pero es que hoy en día es un juegazo de zombies con motor gráfico nuevo. Porque le metieron otro motor gráfico, lo actualizaron. Y es brutal. De los mejores juegos de zombies que hay en la actualidad. Claro, por eso os digo que diferencias y ya está, tío. Yo qué sé, tío. Es que no sé. Ya está. Pero bueno, es no sé. Yo creo que todo está en esto, en la pela. Microsoft siempre lo he dicho. Microsoft pierde muchísimo dinero con las Series X y les da igual. O sea, no es que les dé igual, pero lo ganan por otro lado, tío. Tienen una fuente de ingresos espectacular. Y bueno, Sony pues tiene ingresos de los videojuegos, todo el mundo lo sabemos, de sus consolas. También tienen muchos ingresos, no tanto del tema de los televisores, pero sí que tienen ingresos de sus cámaras profesionales. Ya muchos sabéis que las mejores cámaras del mundo son de ellos. También tienen cosas buenas, Sony. El tema de las ópticas, de las cámaras. Casi todos los teléfonos móviles tienen sus ópticas, sus chips, su tecnología. Que no todo. No sé, yo muchas veces digo, hostia, ojalá las PlayStation, el tema de calidad, de plásticos y demás, tuvieran la misma calidad que los televisores que hacen y las cámaras fotográficas que hacen. Os lo digo de verdad, sería la hostia. ¿Sabes? No sé. Es que he sido muy friki de la tecnología, ahora lo tengo todo un poco más aparcado, pero muchas veces. Me da nostalgia la calidad de las consolas de Sony hasta la PS2. O sea, incluso la primera PS3 era la leche. O sea, y la PS3 Slim, los plásticos y todo eran buenas, tío, ¿sabes?
Sí, eso es verdad, Quique. Eso es verdad. Da igual, las Xbox todas son buenas. Todas, tío. El mando, la calidad, el plástico, todo, ¿sabes? O sea, tú lo notas premium. La verdad. No sé dónde serán los plásticos de cada consola, pero bueno, no sé. Es verdad. Pero escúchame, Max, Nintendo también es japonesa. Y sus máquinas. No tanto las últimas 2DS XL, que he estado leyendo comentarios de que los plasticuchos eran malos, ¿vale? Y las Nintendo Switch. Bueno, la Nintendo Switch parece que sí son buenas. Pero la única marca que está a la altura de Microsoft en cuanto a hardware, calidad de plásticos y producto es Nintendo. O sea, están las dos ahí. Nintendo es verdad que ha bajado, si os dais cuenta. El tema de hardware de consola baja un pelín igual la calidad. Pero los mandos siguen siendo brutales. Por lo menos el que te compras de 70 euros, el Pro. Porque lo he tenido. Y sí, sé de lo que hablo. Pero sí que es verdad que Nintendo también está ahí como agarrapiñando ahí a ver si ahora nos ahorramos unos euros. Cuando nunca han sido así, ¿eh? Lo sé, porque, bueno, hablo de experiencia, ¿eh? No de no sé. No sé. Microsoft no. Microsoft, de repente te ves, ¡pum! Una Series X ahí. Que yo creo que estamos engañando, ¿eh? Cada gente que se compra una Series X está timando Microsoft. Porque 500 euros no vale esa máquina. Esa máquina vale por lo menos 700, 800 euros. Madre mía. Sí. Espérate. Vamos a hacer así. Eso es el partner del canal. Bueno, chicos, me voy ya. Con el gorrito de Minecraft. Aquí, ¿eh? No se ve. Joder, es que es una putada que esto no se vea, tío. No se ve. Ahí se ve, ¿no? Me encanta, tío. Esta noche voy a intentar poner la webcam en la Series X. Por alguna razón, no me funciona. Y es la misma que estoy usando ahora. Esta. Pues la Series X no va ahora. Y antes sí funcionó siempre. No sé por qué. Si no funciona nada, el directo de esta noche al Forza, pues nada, a 1080, a tope de calidad. Y nada, me voy. Muchísimas gracias a todos, otra vez, 2 horitas aquí charrando, que lo echaba mucho de menos. Antes de irme, antes de irme. Lo tenía que enseñar en directo. Por favor. Por si lo queréis comprar. Lo tenía que enseñar. Os voy a enseñar un posavasos. Y no empecéis con la bromita del posavasos. ¿Vale? No me saquéis ningún juego de posavasos. Mirad. Qué bonito es. Esto es lo que quiero poner de mojino. Xbox 343 Pyramid Art. Y aquí tenéis el posavasos, que es de o sea, es de madera, mira. Y no es broma. No os penséis que es ahí un trozo de plástico matado. Halo Infinite. Ya tengo un posavasos de posavasos. Ya no tengo que usar ningún disco de posavasos. ¿Vosotros la usaríais? ¡Hostia! No me había dado cuenta, mirad. Y pone 2020, ¿eh? Qué bonito es, tío. Es que no se puede usar. No se puede usar, loco. No se puede usar. Y ahora hay una cosa que me mola mucho. ¿Qué es esto, tío? Pero si ese llavero es más bonito que la lencería de pila, dice Gers. Esto está en el game, Quique. En el game. Pues os voy a contar una cosa. Este llavero en el game vale 3 o 4 euros. Solo el llavero. O sea, el llavero 3 o 4 euros. Y esta taza, pero en vez del jefe maestro que ponga Xbox solo, 12 euros. Y yo dije, a ver, vamos a ver. 14 euros. La taza.
El llavero con el posavasos y esto. Que es como una especie de agenda, que no la he abierto, la voy a abrir ahora. Es como una especie de agenda por si quieres apuntar, no sé, o mandarle cartitas de amor a tu churri. Hostia, qué bueno, tío, mira. En todos lados está lo de... Es de tapadura, ¿eh? Es tapadura, no penséis que es ahí... O sea, a mí me parece que 15, 14 euros todo esto es barato, no sé. Y luego la caja, que tengo los tickets dentro. La caja está bien. Aquí te pone lo que contiene. No sé, está guay. Que no lo voy a usar, Maxe. Que no lo voy a usar, ¿cómo lo voy a usar? Que no lo voy a usar, colega. Que no me hagáis psicología, que no. Mira dónde va, mira dónde va para adentro. Qué pesado, que no lo voy a usar. No sé para qué os enseño nada. Ya me estáis haciendo. Vale, ya está, pues luego lo guardo. Aquí hay uno que se lo va a pillar. Escúchame, yo no, o sea, no gano nada por esto. Os lo enseño porque me gusta. Al igual que enseño muchas veces otras cosas que me compro. Pero a mí Game no me paga por esto. Os lo he dicho dónde está por si lo queréis comprar. Porque el precio es una ganga. La verdad. Solamente la taza te puede costar, la de Xbox, ya os digo, 10 o 12 euros. Hostia, tío. A ver. Sí que es verdad que si consigo otra taza sí la usaré, pero esta no. A ver. Vale, pues bueno, chicos. Ahora sí que me voy, ¿vale? Nos vemos luego a la noche. Ya sabéis, mandadme un mensajito a la Xbox si queréis jugar conmigo al Forza. Da igual, si somos 3 o 4, si somos 6 o 7, da igual. Es... El Kike sí sabe, el Kike. Kike sí sabe. Ahora ya podéis poner todo lo de Xbox. Bueno, chicos, ahora sí que me voy, ¿vale? Que me tengo que preparar lo del Forza. Nos vemos luego a la noche. Muchísimas gracias a todos por todo. Veremos a ver esta noche. ¿Qué tal? ¿Vale? Venga, os dejo con el... con el patrocinador. Y nada, si... decidme lo que sea, por fin, si esta noche vais a estar. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao. El Ger se parte. Adiós.